Don José Méndez, aquí en este barrio le conocen como Don Méndez. Solo por Méndez, que me dice la gente, solo por Méndez. Sí. Este señor, le voy a contar el caso, permanece aquí, sentado en su silla. Él está perdiendo la visión poco a poco. Se le dificulta poder salir, poder caminar. No tiene nadie que se encargue de él. Vive aquí porque una vecina le presta aquí para que pueda vivir. Pero mire usted lo que tiene Don José. Solo tiene una colchoneta y no tiene ni un bombillo acá. No tiene prácticamente nada. Unos pedazos de bloque que le sirven como mueble para poner su valija. Cuando voy a barrer ahí pongo el colchón para barrer. Don José, cuénteme. Poco mira, no mira casi nada. No, nada. Yo no le miro su cara como es la gente está. Solo miro el bulto abajo, le echo de lo rojo y lo negro, pero sí. La cara yo no le distingo nada. Ya, usted necesita una operación, ¿no ha visto? Operación, porque lo que tengo es cataratas. Cataratas. Sí, cataratas. ¿Ocupa cuánto, dice, para la operación? 6,000 lempiras. 6,000 lempiras. No los ha podido conseguir. No. ¿Desde cuándo está así, don José? No, ya tengo como 3 años. 3 años. Aquí me dice que no vive nadie con usted, no. Y que a veces se dificulta para la alimentación. Sí, sí. De allá, mire, de allá donde venía ahorita, porque sí. Me han dicho que siempre vaya. Sí. Yo fui a hoy y allá, pues la muchacha me dio un par de tortillas. Sí. Es así como sobrevive usted. Es así como sobrevive usted. Sí, a veces que solo una vez al día. Como y en vez de nada, días solo. ¿Hay días que no come? Nada. Sí. Obviamente usted no puede trabajar ya, no puede hacer ningún pues sí, trabajo. Por eso, si a mí me gustaba trabajar. Pero sí, no pero no puede ya. ¿Cuántos acá, años? Acá hay otro señor que siempre que voy, pues mira, voy a buscar sí. Comida también porque me ha dicho que vaya. Claro. Y él no es nada. Claro. ¿Qué edad tiene usted, don José? Mire, ahorita en octubre voy a ajustar 76 años. 76 años. Pero los doctores me han dicho sinceramente que con la cirugía quedó perfectamente bien. Usted puede. No es adentro, sino por encima. La catarata, ¿verdad? Sí, la catarata. ¿Qué le provoca? ¿Le veo húmedo la vista? Fíjese que siempre lagrimeo. Ajá. Sí. Bueno, vamos nosotros en un día de estos, mañana quizás, por él le cortar el pelo, don José. Está un poco... Este muchacho me lo corta. Ah, bien. Pero estos días no lo hago. Pero el domingo o el sábado en la tarde me lo corta regalado. Sí. Entonces usted necesita ahora mismo alimentación, necesita un dinero que son 6,000 lempiras para la operación que la hacen en sí, progreso. Sí, en progreso, sí. Se travesearon, ve. Mientras. Algunas. Fuimos a Balfate, pero sí. Dijeron que nos quedáramos para la segunda orden porque el cupo estaba lleno. Claro. Cuénteme, usted me decía que una vez le prometió un dinero el alcalde y no fue posible. No hubo nada. No. Nunca lo hallé después de ese día. Yo fui el día de la mujer. Uh-huh. Como que fue el 2 de febrero. Sí. No lo volví a ver. Le prometió y no pasó nada. Nada. Bien. No lo volví a ver personalmente. Bien, ya que el alcalde no lo hizo, les invito a ustedes, amigos suscriptores, que lo hagamos realidad. 6,000 lempiras. Quiero ver por acá cuántos están dispuestos a apoyar en este caso. Nosotros vamos a transparentar y hacer realidad poder operar a este señor don José Méndez, que usted lo ve ahí bastante fortalecido, la verdad, es de una contextura física importante y él necesita una operación para valerse por sí solo. Él de esta manera no podría, imagínese que aguanta hambre porque no puede salir a buscar qué alimentarse en algunos días. Allí del puente para acá en las balaceras me buscaron para ir a trabajar de vigilante allí. Sí. Y el sueldo pues no es malo, son 8,000 lempiras, pero sí. Así como estoy yo como si no puede. Yo cerca a mí me voy a cruzar los bultos, pero yo no sé quién es cada quien. Claro. Bien, es el caso de don José Méndez, vive en la colonia La Lempira, Tocoa, Colón.